Sinopsis capítulo 7. La alianza más fuerte de Ciudad Gótica llega a su fin cuando la confianza de Gordon en Batman llega a su límite. Al borde de la renuncia, el comisionado intenta un acto final de servicio público, pero una inusual intervención le permite al Caballero Oscuro pelear otro día. Mientras tanto, la misión de Jack recibe un duro golpe cuando sus píldoras pierden efecto, y al amparo de todo ese caos, Neo Guasón está en condiciones de tomar a la ciudad como rehén. El OTG se prepara para atrapar a Batman, pero Nightwing solo acepta colaborar con ellos si la identidad secreta de su mentor no es comprometida. Al escuchar eso, Batgirl se sale de la organización ya que considera que la ciudad aún le debe mucho a Batman. Luego de acordar una estrategia de captura, Gordon decide ponerse al volante de un viejo modelo del Batimóvil para encabezar la cacería. Esa noche una flota de vehículos del OTG persigue el Batimóvil de Batman y lo arrincona hasta conducirlo a la entrada de un túnel, donde lo ciegan temporalmente con uno de sus enormes reflectores. Acto seguido de ellos activan un emisor de pulso electromagnético que fríe completamente los sistemas del vehículo del justiciero. Gordon, al encontrarse en un viejo vehículo, no se ve afectado por el pulso electromagnético y aprovecha esa breve ventaja para acelerar y embestir a Batman. Ambos se salen del camino y chocan contra un farol, pero Batman consigue escapar de su coche aunque con severas heridas. Fatigado, Batman se tambalea hacia el puerto donde Jack lo espera para acabar con la pelea como en los viejos tiempos. Luego de deshacerse de todas sus armas, Batman golpea a Jack, pero este le devuelve el puñetazo con gran rapidez. Luego de varios minutos de lucha cruenta y exhaustiva, Batman cae derrotado, pero Jack, en lugar de celebrar la victoria, se agarra la cabeza, visiblemente arrepentido de haber provocado eso. Más adelante, Jack arrastra a Batman hacia el asilo Arkham y les ordena a los policías que no se atrevan a quitarle la máscara. De pronto, en medio de la bahía de la ciudad, surge un gigantesco cañón desde las profundidades de la embajada alemana. Tras la orden de Neo Guasón, el cañón dispara una colosal ráfaga de hielo que congela en un santiamén a toda la ciudad y su población. Al sobrevolar la escena de la devastación, Jack y el OTG encuentran un mensaje de parte de la villana, grabado en un edificio que dice: "Envíen al Guasón". Por su parte, Batgirl acude con Victor Freeze para que le diga cómo acabar con el cañón, pero este le dice que no puede ayudarla, ya que el arma fue diseñada por su padre. Además, le relata la relación de amor y respeto que lo ató a la familia Wayne. Al no conseguir nada útil, Bárbara se marcha para dejar que Victor pueda pasar junto a Nora sus últimos minutos de vida. Entretanto, Jack consume una gran cantidad de píldoras para evitar que el Guasón aflore de su interior para hacerse cargo del problema. Harley le exige que no subestime a Neo Guasón y ruega que deje a Batman encargarse de la villana, pero Jack se rehúsa con una gran obstinación. Poco después, en el cuartel del OTG, se empieza a barajar ideas para lograr llegar hasta el cañón antes de que la ciudad sea acordonada por la Guardia Nacional. De pronto, Jack experimenta un fuerte dolor de cabeza que desencadena en una risa histriónica. Poco a poco su cabello se vuelve verde y la piel se le aclara. Para consternación de todos los policías presentes, el Guasón sugiere darle a la villana lo que pidió. Esto continuará.